Bueno, gente linda, arrancamos de vuelta con todo. Qué hermoso el móvil de hoy, me encantó, Pati. Qué hermoso, yo no miraba aquí a fondo cuando era joven. Bueno, ¿tenés nada roto o no? Miraba, no, por suerte me rompí la clavícula jugando al fútbol, pero es lo único, por suerte. Bueno, menos mal. Me quedo como sobrehueso y mira, tocalo. A ver. Está como ahí. Le habrá quedado a este señor, capaz le quedó un sobrehueso. No, chicos. Capaz que le quedó algo así. Igual no entendí porque no hay hueso ahí, pero bueno, claro, pasa nada. Claro. Dale. No, Cala está, pero. Se desgarra. Chivando sangre. Sí, parece árbitro de tenis, ¿no? No. Dice no. Sí, está como Nadal y. ¿No? Match point, gente. Sí. Match point. Bueno, vamos al producto, chicos, cuidemos el producto. Vamos a hacer la receta del día de la fecha. Tengo acá este hermoso, esta hermosa pieza, se ve ahí el terminado. Yo en mis manos tengo la pieza que es el matambre de cerdo, bien, enterito. No lo limpié, no le hice nada. Ahora lo vamos a empezar a trabajar. Es hermoso. Quiero que lo vean primero. No, el color. No es una cosa, es una manta sagrada. Una sábana chanchita. Es el manto de Cristo. Se ha vuelto un clásico de la parrilla, ¿viste? Sí, es como que el asadito sí. Hoy por hoy no puede faltar el matambrito, ¿viste? Es que la verdad que además es un corte muy noble, porque viste que siempre te sale bien. Sí, siempre sale bien. El matambrito de cerdo. Sí, exactamente. ¿Viste? Es como que siempre va y no falla nunca. Queda rico, crocante, con limoncito, con mostaza, con lo que tenga. Me cruzo, perdón. Espectacular. Sí, voy muy tranquilo acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a arrancar haciendo la base de la salsita que va a pincelar este matambrito. Bien. ¿Bien? Que es una suerte de provenzal de mostaza. Mirá. Toma mate. Mirá vos, provenzal de mostaza. Toma mate. Toma mate y abrigate. Está muy bien de menjunjes, ¿vieron? Sí, Paco está muy menjunjero. Sí, sí. Muy menjunjero. Sí, sí, sí. Sí. Perejil picado, fresco, por favor. Si tenés el seco, está bien, pero yo te digo siempre, te recomiendo que es otra vida. Sí, para mí también. Es otra vida, ¿eh? De verdad que es otra vida. Otra vida, no es tan caro. En una época lo regalaban, ya no más, pero no es tan caro. En una época, es verdad, te regalaban las verduras. ¿Querés verdurita para caldo? Te decían y te armaba tipo un verduraje. Ahora te sale un... Sí, no, sí. Ahora el atado de perejil, 200, 300, sí, sí, sí. Depende del tamaño. Pero bueno, hay que tenerlo. Entonces, arranqué mostaza, perejil, ajo, ¿bien? Sí, perfecto. Mucho aceite poneme ahí. ¿Cómo que no, tenés, querido? A mano. ¿Cómo no? Póngale con cariño, sí. Ahí va. Ahí está. La crema de la chocotorta está buena. Dale. ¿Tenés dulce de leche? ¿Le querés la poner? La chocotorta. Bueno. Ayer en el cumpleaños de mi cuñado, todo el mundo decía la chocotorta, la chocotorta. Ay, claro. Todo lo mismo que decimos acá. No sé si lo decimos bien o mal. Claro. Bien, entonces la mostaza tiene un montón de sal y está bien condimentada, tiene vinagre también, así que no le pongo nada más, ¿ok? Perfecto. Producto noble de la mostaza, sí los hay. Para un saludito a Mariana, que nos está viendo, que el otro día yo dije que me gustaba una banda, lo digo de vuelta, mandó una remerita, gracias Mariana, un producto grande que nos mira siempre. Qué suerte, ¿cómo le mandan de todo? Sí, ustedes, sí. Bueno, no. Che, una vez que le digo algo. Entonces, tengo el matambre. ¿Qué vas a hacer con este matambre? Lo vamos a hacer al horno. Entonces lo voy a rellenar. Ah, me gusta. La grasita, la parte grasa, no la toco. Bien, y lo voy a poner para abajo. ¿Ok? Bien. Esto va a ser la parte... La grasa para afuera, digamos. Grasa para afuera, exactamente. Claro. Acá abro este hermoso santo sudario. Qué lindo matambrito, ¿eh? Bien. Y vamos a empezar a pintar, a rellenar con cositas que vamos encontrando en casa. Cositas lindas. Acá estamos muy bien, sí, quédate muy tranquilo vos. Bueno, entonces. Sí, pues, está charlando con alguien. Está charlando con él, sí. Con el más allá. Pincelo. Fíjate, no le puse sal, porque de vuelta lo mismo, la mostaza tiene mucha sal, así que no te pases de sal. De última, lo rectificás al momento del consumo. ¿Bien? Bien. Acá me humectás bien todo el santo sudario este, bien hasta atrás. Sí, okay. Qué tranquilo que está, no sé. Está muy tranquilo. De verdad que sí, está muy tranquilo. Lo veo muy tranquilo. Como parece una obra de arte, Van Gogh. ¿Tuviste un buen fin de semana? No. Estuve solo todo el fin de semana. Por eso. Claro, se nota. Marianita, Marinita se fue. Solo. Hubiese avisado, amigo. Se llevó al nene todo. Solo. Marinita se fue a Sarta. Avisado si te venías a trabajar. Yo laburé, no laburé. Me quedé justamente porque tenía que laburar. Ah, bien. Me puse queso rallado. ¿Qué va a hacer, chicos? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner cosas para empezar a rellenar esto, ¿bien? Voy a meter acá en un wing el ala oeste de la casa, de la mansión de Jimena. Voy a rellenar acá, ¿eh? Bien. Yo me fui a la mansión a ver si... Cómo venían los avances. ¿Cómo te pusiste a trabajar? La noche estrellada de Paco. Entonces, sí. Qué lindo la noche estrellada, ¿eh? Igual, ¿eh? Bueno, soya morada, tengo unos bastones de zanahoria. Estos están blanqueaditos, ¿no, florcita de mi amor, mi vida? Está como Cala con el teléfono. Está hablando con Rolo por teléfono. ¿Quién está charlando? Estos están blanqueaditos. Hay queso por acá. Hay quesito tipo del sanguchero. Te enganchamos justo, ¿eh?
Sí, estamos tranquilos, tenemos guarnición, tenemos todo. ¿Puede ir musa o musa se me arruina todo y se me pianta? Bien, Coco. Yo te diría que uses un Tivo, queso barra, queso máquina, es el ideal porque Fimbo. Es el que mejor se... Ay, el señor Musareta, ¿cómo sabe? Mejor se Los otros se escapan y se pierden. Podría ser, podría ser por ahí, en vez de una feta, un trozo de Fimbo, un tronchito. Sí, un tronchito. Un trocito. Sí, una buena musarela de buena calidad, por supuesto que sí, pero asegúrate de cerrarlo bien durante la cocción. No las de cilindro, las de barra. Capaz, ¿no? A ver. Porque viste que la de cilindro es como más blandita, es como más pizzera. Ah, okay. Y la de barra es como más compacta. Es más compacta. Más compactita. ¿Cómo sabes? De la musarela. Muy musarelera. Sí. Tengo morrón también cocido. Puede ser de lata, puede ser de lata. Si no es un morrón que lo hiciste al horno o directamente a la hornalla, ¿bien? Perfecto. Después lo volviste a una bolsita y le sacaste la piecita. A dos colores le mandaste. A doble color de morrón. ¿Estamos bien? Bien, ¿eh? Bueno, ya me siento que estoy en Navidad. Sí, es un matambre yo navideño, ya estoy. Sí, en cualquier momento te digo, en cualquier momento falta te dicen... el Grinch y ya estamos todos. ¿Sí? Escucha, ¿te querés acordar que faltan 2 meses y medio? ¿Cuánto falta? Sí, no me digas, no me lo digas. No me vas a acordar. Bueno, momento de la verdad, momento de enrollar el tronchito este. Yo no corro, ¿no? Quédate muy tranquila, ¿eh? Sí, ustedes muy tranquilos, chicos, ¿eh? Y ahí lo vas a enrollar, bien, con muchísimo cariño. Un sushi. Saludos a Iguau. Saludos a Iguau. Y ahí hace una solletita de papel. Si estuviéramos en una institución anotados todos nos van a echar, no sé, en acero, alguna vez. Florcita, No tenemos, listo, no pasa nada. Bueno, ¿qué les falta, chicos? Léete el horóscopo mientras, Paco. Quería leer, quería limpiar acá un poquito. Ahora en la cabana. Sí, ahora. Qué malo. Quería leer el horóscopo. Quería leer, tengo la luna en Saturno hoy. Sí. Mayonesa la tenés. Hoy me menté, momento, ahí. No, limpiar un poquito para emprolijar el plano, nada más. Está muy prolijo. Porque si no, Tommy después... Momento Tommy, troncholoco, dice el Graf, chicos. Sí. Yo sé que Tommy... Ya está. Ya es una institución. Ya es una institución. La forma troncho es una vez por semana o dos, fácil. Me gustaría que utilicen el hashtag Escuela de Cocina y además troncholoco, los troncholoco. Dos. Troncholoco, me gustaría. Hashtag troncholoco. Sí. Nos gustaría. No pidamos eso, gente. No. Acá Fabiana, nuestra productora, me dice, mandanos la foto de tu troncho. No queremos foto. No, Fabiana. No. Mirá que Twitter no corta nada. Al rincón, Fabi. Al rincón, Fabiana. Al rincón, Fabi. Al rincón, Fabiana, del troncho. La gente puede poner hashtag troncho loco y mostrar la foto de, ojo, ¿no? De un troncho, perdón, de un troncho culinario, gastronómico. ¿Me pones tu dedito? No, claro. No sé si tampoco es la mejor palabra. Limite, ¿eh? Claro. Están jugando al límite. Sí. El dedo, igual déjamelo afuera, pues. Ahí va. ¿Sale o no sale ahora? Ahí salió, bien, perfecto. Ato. Y lo choricero, y lo apto cocción, ¿bien? Sí. Yo te digo que acá, si no tenés el hilo y te das maña con el papel de papel film y luego aluminio, también se puede. También. Primero papel film, apto horno, papel film. La papelera de Paco se vende este hilo también, ¿no? Se vende este hilo. Vos tendrías que implementar... Sabés que hay gente que en serio pregunta por tu papelera, Paco, ¿no? Digo, hacete una tienda. Él y Marina, puestos a vender una papelera, la rompen. Juntas, es mi sueño, ¿La papelera? Sí, me gustan mucho los fibrones, ¿viste? Todo lo que es. No, pero la papelera. ¿Y qué necesitas? No, ¿Necesitas inversión? Yo dibujaba mucho cuando era chico. Un inversor necesito. Soy muy buen dibujante. ¿Podemos traer un día una pizarra? Es nuestro Garaycochea, chico. Podríamos hacer un sí, día jugar al Pichonari o algo así. Sí. Podríamos. Me gustaría. Dale, que salió. Ahí va, perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, tengo el hilito, entonces bien atado. No hace falta tampoco que te gastes tanto en atarlo, porque esto va a tener una cocción tranquila, no lo voy a hervir, lo voy a hacer directamente al horno. Bien. ¿Bien? Así que todo prolijamente atado. Gracias, querida. Muy bien. Papel de aluminio de buena calidad. Sí, claro. ¿Querés dar un consejo? Sí, son la gente. El otro día, un amigo que es el Gordo Cocina, todos lo conocemos, sí, el Gordo Cocina. Víctor. Víctor, si le mandamos un beso grande y al Flaco Cocina también. Dijo una cosa interesante, porque ahora tenés uno justamente del lado opaco y otro del lado brillante. Mira. Rompe con un mito. Y dice que en realidad es lo mismo cocinar del lado brillante que el lado opaco. No es, yo pensé que había que poner el lado opaco para afuera. Yo siempre del lado de Paco. ¿Vos? Sí, yo también. Así sabes que siempre lo pensé, nunca lo comprobé y no lo respeto. Pero sí, lo he escuchado y creo, no sé si tiene... Sí, yo creo que lo banco al gordo, a Víctor, el gordito cocina. Porque gracias, Víctor, rompiendo mitos. Es lo mismo. Yo creo que es lo mismo. No creo que cambie nada de un lado del otro, simplemente que una cuestión de que un lado quede más brilloso que el otro. Nada más que eso. Le puse un poquito de aceite, ¿bien? Para que no se me pegue, así que me adorno un poquito ahí el troncho y esto va a ir al horno. Lo voy a... Claro, cómo baila eso ahí arriba, ¿no? Baila, sí, baila vos sabés que a mí me llevó para... Baila sola. Ella baila sola. Ella baila sola. Hay un...
una banda, ¿no? Sí, hay una banda que se llama Ella Baila Sola. Ella está encargosa. Ah, ella está encargosa. Y ella baila sola también. Ella baila sola. ¿También? Ella baila sola también, sí, sí. Sí, sí. Sí, también, bueno. Caramelito también. Estás acaramelando eso, digamos, ¿no? Saludo a Caramelito Carrizo, que nos mira siempre. ¿Moviste? Ay, esta es Ella Baila Sola. Ella Baila Sola. Sí. Chiquito. Que no te paren con eso en la ruta, ¿eh? Que no te paren con eso porque... Baja la ventanilla con eso, ¿eh? No te van a creer que le digan... No, voy a la cena navideña a la familia, mentira. Claro. No, en Uruguay es legal, así que tranquilo. Ah, bueno. ¿Te vas a Uruguay a pasar la Navidad? Claro. Bueno, horno, momento horno, por lo menos. Sí. Este Toncherli es bastante grueso y grandote, mínimo horita y media, 160, 70 grados, no tan caliente el horno para que sea a cocinar. Y luego, pasado ese tiempo, le retirás el papel de aluminio y lo mandás de vuelta al horno para que dore. Ah, perfecto. Costará un poquito de costa. Si querés pintarlo con algún aceitito de pimentón. Una mantequita o con limón, por ejemplo. Una naranja. Qué rico. Yo voy a ir al horno. Dale. Me lavo las manos. Sí. Y vamos con la guarnición. ¿Cómo dale, perfecto. No, estamos re bien. Fácil de hacer como lo armó el charuterli. Sí, el charuterli lindo, muy bien, ¿eh? Aparte queda siempre tiernito. Para mí eso es clave, ¿viste? Que no tengas que estar haciendo toda la cocción de leche. Porque no, matambre vacuno, que todavía no lo explicamos acá, llevó un trabajito, claro, ¿no? Es como, sí, por eso. El arrollado total es otra cosa. El arrollado de, sí, el de Navidad, decís vos. Claro, ah, sí, lleva un laburito. La gente ya nos está pidiendo receta de pan dulce, todo, me están escribiendo. Dicen porque nos miran muchos emprendedores. Pero van, que primero viene el Día de la Madre. ¿Qué sería? Ah, claro, el Día de la Madre. No, el Halloween viene primero. No, primero tenemos... Halloween es después, chicos, en noviembre. Claro, y tenemos una fecha más que es el antiguo Día de la Raza, que ahora no es más Día de la Raza. Día de la Diversidad Cultural, el 12. El 12. Menos mal que está Nico, que siempre nos ubica bien en el tema del léxico. Está bien con la el 8 de diciembre es el Día de la Virgen. ¿Qué? ¿Cuándo? El 8 de diciembre. También. Claro. ¿Pero qué se come ese día? No. No, bueno. Estoy pensando recetas. El tipo iba a la casa, che, ¿qué comemos hoy? Hoy se pide, ¿qué comemos? Dios no, mío, maestro, saca la cabecera que tienes. Claro, lávatela con champú. Hay que mostrar la cabecera que tienes. Lávatela con champú. Pará, se casa Nicole ese día, el 8 de diciembre. ¿Nicole? Sí. Ah, el día de la Virgen se casa Nicole. Yo estoy invitada. ¿Ah, sí? Allá, ¿no? Hacemos abajo, el menú. El sí, le quiero decir a... ¿Allá dónde? No, no sé si se puede decir. En el sur es, pero... ¿Dónde? En el sur, ¿no? No. Cambió de locación. No, no, sur, no, puedo decir en secreta. No voy a decir la Quilmes, locación, pero... En la casa de Pachi. En tu mansión. Claro, en mi mansión. Alquilala para bodas. Sí, ahí está bien como la voy a hacer. Ah, sí, obviate. ¿Qué hiciste con la batata, gracias, amigo? Coco. Escuchame una cosa. Batata que la blanqueamos con florcita. Le dimos una blanqueada que cortamos en cubitos grandes. Generoso el cubito de batata, mira qué grandote. Acá hay un blanqueador. La metimos de batata, mirá, ahí, si la metimos mostrar en un golpe de agua, básicamente agua hirviendo, unos minutitos que quede blandita, ¿ok? Que quede blandita porque después yo le voy a dar una fritura rápida. Entonces necesito que la fritura sea nada más que un color, no quiero la cocción en la fritura, quiero la cocción bien, en el blanqueado, okay, que en realidad no es blanqueado, lo dije mal yo, es más una cocción en agua. Una cocción. Sí, no, sí, y me disculpo. Una vez que tengo las batatitas acá listas. Sí. Bien. Lindo ya color la batata. Lindo color, sí, la batata. Lindo color. Cómo me gusta la batata a mí, es una cosa de locos. Ah, soy fan de la batata. Generosa de la batata. En todas sus formas. Sí, en todas sus formas. En todas sus formas. Y fritas así de... ¿A qué le voy a poner condimentos? Mira, tengo, por ejemplo, curry. ¿Le gusta el curry, chicos? Sí. Juan los Warriors. Yo soy fan del curry. De Stephen. De Stephen Curry. Sí, vos metés curry. Yo soy fan del curry. Que no se te corte nunca el curry. Es como raro esto, ¿no? Es como un encendedor viejo, parece. Sí. Sí, sí. Es raro. Ah, es verdad, como de los de John antes. Un cipo. ¿Cuál es? ¿Un cipo? Sí. Un cipo. Bueno, voy a mandar. En realidad es punta de lápiz, pero vos mandale. Punta de lápiz, no te sigo. Bien, hijo, bastante curry lleva, ok. Sí, bastante curry, bien. Sí. ¿Querés poner un poquito de pimienta? Sí, pimentón no va ahí, ¿no? Pimentón nada que ver, ¿no? ¿Sabes que sí, Coco? Sí, va, va. ¿Va sí también? Está bueno. ¿Sabes que sí? Un sí, perejil fresco siempre. ¿Y pimentón? Me meto porque soy metido, pero... ¿Pimentón también? Sí, Coco. Yo digo, sí, pero sí, vení, vení, me encanta. De él. Me encanta. Y ahí saborizás las batatonas calentitas, ya están listas para servirse. ¡Ah, qué rico! Vamos a cortar el batatón grandote que está en el horno. Ah, bueno. Bueno. Ahí viene, mira, gracias. Estas se las voy a poner acá porque también... Sí, métete. ¡Feliz Día de la Virgen, Paco! Agendate este próximo. Este va para el Día de la Virgen. Agendate, mira. Pero ese es un troncho power loco, ¿eh? Lindo tronchito. Qué lindo color, che.
chicos. Lindo tronchito. ¿Cómo quieren dijimos seguir ahora? Hoy al principio del programa que los niños están mirando. Son ustedes los que se van al pasto. No pasa nada. Corbeta hoy estuvo de así, esa niña, muy tranquilita. Esa niña me... De 8 de diciembre. Paco dijo, cuidemos el producto. El primero que no lo cuide es él. No. Yo... Cuidemos el producto. Hay que cuidar el recurso. Qué bien que está eso, mirá. Chicos. Oh, mirá, hay mucha gente que te va a amar, ¿eh? ¡Perfecto! Chicos, sí. Qué producto noble. Parece un Milo Locket. Dios mío. Qué producto noble. El matambrito de cerdo, ¿eh? Es una cosa de loco. Espectáculo. Escúchame. ¿Tiene otro queso o es el mismo? Esto es el mismo queso en más cantidad. Ah, claro. Parece cheddar, pero igual si fuera cheddar está muy bien, ¿eh? No, sí. Puede andar. Fíjate que esté bien cocido. Dale tiempo y fíjate que acá lo sacamos, le dimos una pincelada y le dimos horno de vuelta. ¿Cuánto tiempo de horno? Horno, vamos con el horno de vuelta. Le dimos 170 grados, una horita y media más o menos. Bien. Retiramos el papel de aluminio, lo pincelamos con un poquito de pimentón y aceite. Horno de vuelta, ahí sí, 200, 220, lo quedé. Bien. Hasta qué hora, 15, 20 minutos más. ¿Quieren la receta y vamos explotando? Dale, Paquito. Matambrito relleno arrollado con patatas fritas crocante. Vas a necesitar un matambre de cerdo, morrón asado, mostaza, provenzal, cebolla morada, queso semiduro rallado, un kilo de batatas, sal, pimienta y lo comes cuando vos quieras. Fíjate la gente que más te gusta, ¿eh? ¡Qué hermoso! Chicos, qué lindo producto, ¿eh? Qué lindo. Qué locura, esto. Terrible. Acá sí que se cuida el producto, ¿eh? ¿Lo quieren probar? Sí, pero bien relleno. ¿Cómo? Bueno, vamos a probarlo. A la tabla, puede probar la batata. A la tabla. A la tabla. Bien, Corbeta, a la tabla. A la tabla. A la tabla. Bueno, ahí. Ahí. Toma. Claro. Ahí. No se puede comer la batata, Nicolás. Claro, que están condimentadas. Toma, pa. La colita te doy, claro. Sí, me encanta la bolita. Me encanta. Entrale. Sobre un poquito, mira. Esta costrita igual, chicos. No, es todo lo que está bien, ¿eh? Está bien. Es todo lo que está bien, chicos. ¿Cómo es esto? No, es espectacular. Costrita, por Dios. Ay. Mira lo que es esto. ¿Qué pasa que timidez? Pasa que era muy grande. No, hay que entrarle como viene, si es un poco grande. Está caliente, cuidado. ¿Está caliente? Vayan con precaución. Bueno, estamos probando, Cala. Estamos probando, Cala. Sí. Cambia de canal, es el 9. No. ¡Bravo, Diego! Una locura, chicos. Feliz día, Dios mío. Realmente es una felicidad esto que has hecho, ¿eh? Increíble, chicos. Gracias a todos por estar ahí.